En el episodio anterior, Olga estaba atrapada en el balcón y pensó en buscar otra salida. Pero en ese momento escuchó que alguien caminaba dentro de la habitación. Supo que era el asesino. Escuchó los pasos que se dirigían al balcón. Escuchó también la puerta abrirse. Vio al asesino asomarse desde la puerta y temblando de miedo se quedó allí esperando su triste final. Por suerte para de los policías y del propio asesino, quienes pusieron sus miradas sobre el taxi. De vuelta aquí, he cambiado de opinión. Por favor, regresemos al centro de la ciudad, le dijo Olga al taxista tratando de mantener la calma. El conductor miró a través del retrovisor a la chica que transportaba en la parte de atrás de su vehículo. Luego miró las patrullas y nuevamente su mirada se posó sobre esa chica que temblaba. Señorita, ¿tiene usted algún problema con la policía? Preguntó el taxista.
Son corruptos. Asesinaron a mi novio y a sus padres. Ahora quieren asesinarme a mí y a mi familia, dijo Olga con rabia. Rabia que se mezclaba con las lágrimas que empezaban a correr por sus mejillas. ¿Pero por qué?, interrogó nuevamente el conductor del taxi. No lo sé, pero tenemos que salir de aquí ya, dijo desesperada Olga con los ojos a punto de salirse de sus órbitas. Y no era para menos. El hombre del gorro negro caminaba hacia ellos por mitad de la calle, con el arma ya en la mano. ¡Mierda!, exclamó el taxista al percatarse de la situación, y con gran agilidad puso el auto en modo reversa y hundió a fondo el acelerador. Las llantas chillaron, y el auto retrocedió rápido, dejando una estela de humo que se levantó del pavimento. El taxi llegó hasta la intersección, y cuando se disponía a doblar, un auto Renault 4 color verde dobló primero en dirección a las patrullas y pasó justo por el costado donde Olga estaba sentada. ¡Mamá!, gritó ella al reconocer el auto de su tío Hugo, pero su grito se quedó en el interior del taxi que llevaba todos los vidrios arriba. ¡Deténgase, deténgase!, gritó, y de manera torpe y desesperada abrió la puerta justo en el momento en que el auto se detenía bruscamente. ¡Mamá! ¡Mamá!, gritó una vez fuera del taxi, pero los ocupantes del auto verde no la escucharon y continuaron hasta detenerse junto a las patrullas. Parada en medio de la calle, Olga vio cómo los policías se lanzaron sobre el vehículo como hienas. Su tío intentó poner resistencia y cayó fulminado por el golpe que uno de los policías le propinó en la nuca con la empuñadura de su arma. «Tenemos que irnos, señorita», gritó el taxista, pero Olga permanecía inmersa viendo cómo su madre y su hermano eran sacados por la fuerza del auto. Luego, esposados y finalmente conducidos a las patrullas. De repente Olga vio que el hombre del gorro, quien se había detenido en mitad de la calle, reanudó su carrera hacia ellos y entonces corrió hasta el taxi, lo abordó y después el taxi dobló en la intersección y se dirigió al sur de la ciudad. Minutos más tarde el taxi se detuvo en un barrio muy conflictivo del sur de la capital. No sé quién eres, pero lo que sí sé es que tu familia y tú están en serios problemas, dijo el taxista después de apagar el motor del auto. Lo sé, respondió ella. No, no lo sabe, gruñó él. No tienes idea de quiénes son esos tipos. ¿Tú los conoces? ¿Conoces al hombre del gorro negro? No, a ese hombre no, ni al de la chaqueta gris. Es seguro que son policías también. Deben haber venido de alguna otra ciudad. Pero sí que conozco a los policías de las patrullas, los que los acompañaban esta noche. Son tipos rudos y trabajan para el que mejor pague por sus servicios. Y si la paga es buena, no les tiembla la mano para asesinar. No sé qué hiciste, pero es obvio que alguien debe estar muy enojado contigo. Para tu suerte, conozco a alguien que puede ayudarte. Perdóname, sé que no me conoces y sé también lo que acabas de hacer por mí. Es solo que mi padre me dijo que no confiara en nadie, mucho menos en un policía. No dije que fuera un policía. Además, mira a tu alrededor, dijo el taxista, e hizo una pausa para que Olga observara su entorno. Luego agregó, ¿lo ves? Estás en el barrio más peligroso de la ciudad. Pero a la vez, quizá por el momento sea el más seguro para ti. La policía casi nunca viene, excepto los días de pago, cuando vienen a recoger la cuota de las drogas. Por otra parte, no soy tan malo. Acabo de salvar tu vida, y créeme, sola no sobrevivirás ni lo que resta de la noche.
Estás luchando contra un enemigo no solo muy poderoso, sino también muy, muy peligroso. Un enemigo que tiene ojos por toda la ciudad y controla casi todo lo que se mueve en sus calles. Así que creo que tendrás que confiar en alguien, dijo el taxista, al tiempo que se estiraba sobre las piernas de ella para abrir la puerta del auto. Tú eliges, dijo finalmente el conductor, casi que invitándola a bajar del auto de manera algo grosera. Olga se quedó pensativa durante unos segundos. Sabía que el taxista tenía razón. Si bajaba del auto estaría sola y desprotegida, en aquel peligroso lugar, el cual ni siquiera conocía. Además, si lograba salir de allí, ¿a dónde iría? De repente, luego de unos segundos que parecieron eternos, Olga cerró la puerta del taxi. Se limpió un par de lágrimas que apenas iniciaban su recorrido y preguntó: ¿Quién es esa persona que puede ayudarme? Su nombre es Lorenzo. Todos le decimos Lor. Él sabe todo lo que ocurre en esta ciudad. Es el mayor traficante de la región. Ha matado a mucha gente, pero todos se lo merecían. Por lo demás, es un tipo con un gran corazón. Además, es mi sobrino preferido. Por cierto, soy Jaime, pero me dicen Taz, ya sabes, por lo del taxi. ¿Y tú, quién eres? Olga. Olga Torres. Bien, Olga, entre menos gente te vea mejor. Así que ponte la capucha de tu chaqueta y vayamos a un lugar más seguro, dijo Taz. Olga obedeció y rápidamente se acomodó la capucha de tal manera que para cualquier curioso resultaba difícil ver su rostro. Luego, el motor del vehículo rugió y emprendió su ascenso hacia lo más alto del barrio. Las calles eran angostas y llenas de huecos. Al lado y lado de la calle, desde las humildes viviendas, algunas miradas surgaban tratando de ver el rostro del conductor y su acompañante. A medida que avanzaban, los rostros iban cambiando hasta convertirse en rostros juveniles de aspecto agresivo, chicos armados de pistolas, revólveres y AK-47, parados en las esquinas o sobre algún techo, los cuales parecían custodiar el imperio de drogas de aquel barrio. Finalmente, el auto se detuvo sobre la cima en una calle algo oscura. Allí funcionaban un par de bares, un billar y lo que seguramente era un burdel. A lo largo de la calle, adolescentes no mayores de 15 años patrullaban con la empuñadura de sus armas asomándose en la cintura, y al final de la calle, al menos una decena de hombres fuertemente armados custodiaban muy bien un edificio de 3 plantas. Olga y Taz descendieron del auto y caminaron por en medio de la calle bajo la mirada vigilante de quienes a esa hora transitaban por ella y que parecían haberse detenido ante la presencia de aquella figura cuyo rostro iba cubierto por la capucha de la chaqueta. Los hombres armados se miraban unos a otros y con gestos y señales que apenas se podían percibir en sus rostros parecían preguntarse quién era el extraño visitante que acompañaba a Taz. Pero no fue hasta llegar casi al final de la calle que 4 hombres salieron a cerrarles el paso y de paso averiguarlo. El más alto de ellos era un hombre de casi 2 metros de estatura, piel negra, vestía ropa oscura, tan oscura como su piel, tenía ojos inexpresivos y un rostro con varias cicatrices que causaban terror con solo mirarlo. Los otros 3 eran de piel trigueña, muy jóvenes, pero seguramente sus manos estaban manchadas de sangre. Por eso sus rostros no eran menos desagradables, y en sus ojos se notaba el desprecio por la vida. ¿A dónde se supone que van el enano y su acompañante? Preguntó el hombre de piel negra con una voz gruesa y gélida, al tiempo que ponía su mano derecha sobre la empuñadura de una Pietro Beretta 9 milímetros. Olga mantuvo el rostro agachado y cubierto por la capucha, pero al escuchar la aterradora voz de aquel hombre se preparó para lo peor. Fantasma, amigo mío,
Deberías pensar en usar otro tipo de ropa, en especial de noche. Es un poco difícil visualizarte, respondió Taz, quien con su 1,68 m de estatura realmente parecía un enano parado frente a aquel enorme hombre. Creo que los dos tenemos el mismo problema, solo que el mío es solo en la noche. En cambio a ti es difícil verte a cualquier hora. Un día de estos podría aplastarte por error, respondió el negro. Luego los dos se miraron a los ojos sin siquiera pestañear, hasta que de repente echaron a reír a carcajadas. Deja que me arrodille para intentar abrazarte, agregó Fantasma al tiempo que aumentaba la intensidad de sus carcajadas. Para ese momento, los tres hombres que lo acompañaban también reían de manera incontenible. Luego, poco a poco, las risas fueron mermando hasta desaparecer. ¿Has venido a ver a tu sobrino?, preguntó Fantasma. Sí, así es, parcerito, respondió Taz. ¿Quién es tu amigo?, preguntó nuevamente Fantasma al tiempo que de reojo lanzaba una mirada al encapuchado que acompañaba a Taz. Espera aquí, dijo Taz poniendo suavemente su mano izquierda sobre el hombro de Olga. Luego hizo una señal con la cabeza invitando de esta forma a Fantasma a que lo siguiera hasta alejarse de los hombres que lo acompañaban. Una vez estuvieron a distancia prudente, Taz le dijo a Fantasma algunas cosas que nadie pudo escuchar, y este último clavó su mirada en la chica. El rostro de Fantasma de repente lucía preocupado y permaneció durante varios segundos con la mirada fija, como si tratara de resolver un enigma en su interior, hasta que volvió a la realidad y exclamó: ¡Hey! Todos ustedes vayan a donde Iris por un par de tragos. Yo invito. Que los cargue a mi cuenta, dile. Más que una invitación, era una orden que los hombres se apresuraron a obedecer, dejándoles el camino libre para que Taz y Olga ingresaran al edificio, mientras Fantasma se quedaba a vigilar la entrada. Taz guió a Olga a través de varios pasillos de lo que parecía ser un lugar de habitación algo descuidado, hasta alcanzar la escalera que los condujo al segundo piso. En ese nivel, el cambio era notorio. Todo estaba limpio, ordenado y era más agradable a la vista. Luego sus pasos lo llevaron a otra escalera donde un par de hombres armados lo recibieron. Debo ver a mi sobrino. Dile que es muy importante, dijo Taz, y de inmediato uno de los hombres subió por las escaleras hasta desaparecer al final de la misma. Unos segundos después regresó. Síganme, dijo el hombre de contextura gruesa, piel blanca y mirada fría. Olga, quien aún llevaba la capucha, y Taz siguieron al hombre hasta el siguiente nivel y luego caminaron por un espacioso pasillo. Allí en el tercer piso, el cambio era aún más notorio, pues a medida que avanzaban se encontraban con pequeñas pero lujosas salas de espera e iba quedando al descubierto un lugar acogedor y lleno de comodidades. «Tío Taz, bienvenido», exclamó un hombre de unos 26 años que descansaba plácidamente sobre un enorme sofá tapizado en tela de un color beige. El hombre vestía una pijama de algodón de color gris y sostenía una copa de whisky en la mano derecha y en la izquierda sostenía con dos dedos un cigarrillo. «Hola, Lor. Espero no haber llegado en un mal momento», respondió Taz. «Claro que no. Pasa. Sírvete un trago y sírvele uno a tu amigo», respondió Lor, echando un rápido vistazo al extraño que permanecía de pie junto a Taz. «Gracias, Lor. En realidad, un trago me vendría muy bien», dijo Taz mientras caminaba hasta alcanzar la botella de whisky que reposaba dentro de un pequeño balde en aluminio, el cual contenía hielo y estaba sobre un mueble de madera que hacía las veces de copero y también de cava. Taz se sirvió una generosa cantidad de licor en una copa que tomó de la misma repisa. Luego buscó con la mirada al hombre armado que los había guiado hasta allí, pero este ya se había marchado seguramente a ocupar su lugar en la escalera. «Puedes quitarte la capucha», dijo Taz. Entonces, Olga obedeció,
y en el rostro de Lord se dibujó un gesto de gran sorpresa al ver el hermoso y encantador rostro de la chica. Un rostro de piel trigueña a fuego con unos ojos color miel hechizantes y expresivos. Durante varios minutos, Taz le explicó a su sobrino la situación y le solicitó ayuda para mantener a Olga oculta y también para averiguar el paradero de su familia. «Vaya lío en el que te has metido», dijo Lord después de escuchar a su tío. Luego, con la copa vacía en su mano derecha, caminó hasta la repisa. Se sirvió un nuevo trago de whisky, bebió un largo sorbo y agregó: «Te ayudaré, siempre y cuando sigas mis reglas. ¿Estás de acuerdo?», preguntó Lord. «Sí, lo haré», respondió ella. «Bien, te quedarás aquí hasta que logremos dar con el paradero de Antonio Rueda, el hombre que, según tu padre, puede resolver esto. Tendrás una habitación, pero no saldrás de ella sin mi autorización, ni saldrás de este edificio a menos que sea para no regresar. Fantasma es mi mano derecha y mi jefe de seguridad. Él estará pendiente de ti y de todo lo que necesites». Lord hizo una pausa y bebió nuevamente de su copa para luego mirar de manera fría a Olga y agregar: «Veré qué puedo averiguar sobre tu familia, pero no te hagas ilusiones. Hablamos de gente muy peligrosa y sin escrúpulos, así que no creo que el asunto de tu familia haya tenido un final feliz». Las palabras de Lord sonaron crueles, pero Olga era consciente de que en ellas había más razón de la que ella misma le hubiera gustado admitir. «Lo sé, y te agradezco que quieras ayudarme sin ni siquiera conocerme. No sé por qué terminaste metida en esto, pero estoy seguro que el doctor Gonzalo no hizo algo incorrecto. Él era un gran hombre». «¿Conociste a mi padre?», preguntó Olga totalmente sorprendida al tiempo que se levantaba del mueble sobre el cual había permanecido sentada. Lord miró fijamente a Olga, pero esta vez en su mirada había algo de tristeza. «Solo te diré que era un gran hombre, y había entre él y yo una deuda de honor. Más que una deuda de honor, una deuda de sangre que no pude pagarle. Pero ahora tengo la oportunidad de hacerlo. Te mantendré a salvo hasta que encontremos a Antonio Rueda. Y en cuanto a tu familia, si les hicieron daño, encontraré la manera de hacer que paguen. Una deuda de sangre solo se puede pagar con sangre». Lord terminó de hablar y bebió lo último que quedaba en su copa. La puso sobre la repisa, miró a Taz y agregó: «Tío, llévala a la habitación de huéspedes. Le daré instrucciones a Fantasma para que se encargue de todo lo demás. Ahora debo irme. Esto puede significar el comienzo de una guerra entre carteles. Debemos prepararnos y hay mucho trabajo por hacer». Al terminar, Lord se dio vuelta y caminó hasta abandonar la sala. Esta historia continuará. Ya sabes, si te ha gustado, dale like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto en el siguiente capítulo.